¿Qué tal amigos de YouTube? Esta vez les traigo otro unboxing. Esta vez les voy a mostrar este reflector de luz LED con sensor, como ven, de 10 watts. Es luz blanca de 6500. Si ustedes no saben, la luz amarilla es de 3000 y la luz blanca es de 6500. Bueno, empezamos este unboxing. Vamos a empezar con este reflector de luz LED con sensor. Les doy la bienvenida aquí a su canal de Bakú 2000 y empezamos con el unboxing, amigos. Bueno amigos, aquí tenemos el reflector de luz LED con sensor de la marca, como ven la marca está aquí. Es muy chévere amigos este reflector, pueden utilizarlo en los corredores o en la parte de afuera para que se encienda cuando ustedes pasen y no necesitan de interruptores, es automático. Bueno amigos, empezamos el unboxing y vamos a ver qué tiene la caja. Como ven, aquí está el reflector, viene en esa pequeña bolsita. Como ven, no tiene nada más. No hay nada más amigos. Aquí tenemos el pequeño reflector. Aquí tenemos el cable de conexión. Aquí está el sensor. Aquí tenemos los pequeños potenciómetros para que puedan cambiar la sensibilidad del reflector. Aquí tenemos los tres potenciómetros. Como ven, aquí dice Sense, Time y Lux. Bueno amigos, empezamos. Vamos a mostrarles cómo funciona. Como ven, aquí tenemos tres alambres. Como ven, aquí nos está marcando que este es el de tierra, que va conectado a la carcasa. Este no le vamos a utilizar, solo estos dos. Si ustedes tienen un cable de 3, pueden conectarle este también. Yo en mi caso solo le voy a conectar este y este. Como les digo, este es el cable que va conectado a la carcasa para que haga tierra. Voy a utilizar estos dos. Vamos a empezar amigos, para mostrarles cómo funciona este pequeño sensor. Pueden instalarlo en la parte de afuera de sus casas o adentro también en los corredores para que se encienda cuando pasen y no tengan que y no quieran utilizar los interruptores. Parece bajo la potencia de este reflector, pero 10 watts es suficiente para iluminar un corredor o alguna parte donde esté oscuro amigos. Ahora lo que vamos a necesitar es un desarmador como este. Vamos a necesitar de estos terminales. Como ven, aquí tenemos, vamos a necesitar dos para unirles. Ustedes si quieren le conectan de esta manera o le cortan por la mitad para que sean separados. Yo en mi caso le voy a conectar unidos. Ponemos la caja por acá y vamos a empezar la conexión para mostrarles cómo es este, cómo se conecta. Tienen que utilizar estos dos cables de aquí. Este es el cable de tierra que va a la patita del centro. En mi caso no le voy a utilizar. Le voy a cubrir con cinta, solo voy a utilizar estos dos cables. Aquí tenemos un cable para conectar la terminal al reflector. Como ven, es un poco largo. Después les voy a mostrar cómo funciona. Lo único que tienen que hacer es unirle aquí. De igual manera el otro ahí. Y le atornillan con el desarmador. Listo amigos, como ven ahí está. Ahora lo que tienen que hacer es conectar igualmente a la terminal. Como ustedes saben, estos reflectores no tienen polaridad. Pueden conectarlo de cualquier manera. Ahora el otro. Listo amigos, ahí tenemos conectado el cable al reflector. Ahora lo que nos queda es probarle para mostrarles cómo funciona este pequeño reflector de 10 watts. Luz blanca 6500. Como ya les dije, aquí tenemos los potenciómetros para regular la sensibilidad del sensor. Aquí podemos poner el tiempo. Esta es la luz. Tenemos el Sense, Time y Lux. Como ven, pueden modificarles moviendo los potenciómetros. Aquí tenemos el conector. Ahora vamos a hacerle una pequeña prueba, a ver si se enciende. Como ven amigos, no detecta. Vamos a modificarle aquí para ver si se enciende. Como ven ahí se encendió. Este de aquí es el sensor. Como ven ahí se enciende. Como ven tiene bastante brillo. Para ser pequeño el reflector tiene bastante luz, como ven. Lo que nos queda es probarlo en la oscuridad para mostrarles cómo funciona. Y tenemos que irnos a algún lugar oscuro para mostrarles. Y nos vamos a algún lugar oscuro amigos.
Y seguimos con el unboxing. Ahora nos vamos a probarle. Como ven, ahí tenemos el pequeño reflector. Como ven, se enciende. Ahí se enciende, como ven. Está funcionando, como ven. Como ven, amigos, estoy en un cuarto oscuro. Estaba probando el pequeño reflector, este reflector de 10 watts. Vamos a ver si funciona. Como ven, se apagó la luz. Ahora mi mano, como ven, se encendió de nuevo. El reflector está en la parte de allá. Como ven, si funciona el pequeño reflector. Espero les guste este video, amigos, aquí en tu canal de Bacook 2000. Ya lo sabes, déjame un like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si te gustó este video. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales y dejarme tus sugerencias en la caja de comentarios para seguir subiendo más videos. Como ven, está encendido el reflector. Ahora se apagó otra vez. Como ven, ahí se encendió. Listo, amigos, espero les haya gustado este unboxing y review de este pequeño reflector de 10 watts. Como ven, es de luz blanca 6500. Como ven, muy chévere, amigos. Pueden utilizarlo en algún lugar oscuro, en algún corredor, en la parte de afuera de sus casas para que iluminen los lugares oscuros. Bueno, amigos, me despido. Como ven, está encendido. Ahí le voy a pasar la mano. Como ven, se enciende, funciona muy bien. Me despido, amigos, no se olviden de dejarme un like, si se suscriben al canal, activen la campanita de notificaciones, no se olviden de compartir este video en sus redes sociales, déjenme sus comentarios y sus sugerencias para seguir subiendo más videos aquí en tu canal de Bacook 2000. Me despido, amigos, hasta la próxima, chicos y chicas, chau.